Pues estamos en la recta final de los cursos de verano, pero realmente no es un final. Terminamos un curso, la verdad es que no tengo palabras, ha sido estupendo. Estupendo por muchas razones, por la acogida que ha tenido entre los alumnos, entre los asistentes al curso. Hemos tenido un número elevadísimo de matrícula y la verdad es que yo creo que el resumen por los comentarios que han hecho ha sido muy positivo, porque sobre todo, bueno, el elenco de ponentes y de profesores que han venido ha sido espléndido. No destacar uno sobre otro siempre es complejo, pero sobre todo, bueno, me gustaría muchísimo agradecer la presencia de Amable Liñán, nuestro premio Príncipe de Asturias, que bueno, sus agendas, igual que la de Eric Ponthieu, que vino de la Unión Europea, y también César do Pazo, por ejemplo, que asesor de Durão Barroso en el Consejo de Europa también. Es decir, estamos hablando de personas con unas agendas ocupadísimas que han tenido la deferencia de venir a Pontevedra y de compartir sus conocimientos en un tema además que es crucial, como es el de las energías renovables, que es muy importante para todos. Todos vivimos en este planeta que tenemos que compartir y que tenemos que aportar nuestro granito de arena para que sea cada vez mejor, ¿no? Agradecer también la colaboración de empresas o de instituciones como ENCE, que nos ha enseñado su fábrica, una fábrica importante en la ciudad de Pontevedra, y la verdad es que yo creo que ha redondeado un curso muy positivo. Pero este realmente, como decía, no es para nada el punto y final, es el, bueno, marca la mitad de este proceso de cursos de verano, ya que comenzamos un curso en el Centro Penitenciario de Alhama sobre lenguas, sobre la importancia de las lenguas, y cómo pueden ser un medio de inserción social, ¿no? La verdad es que es un proyecto muy interesante que creemos que puede ayudar de alguna manera bueno, a los reclusos, a las personas que se encuentran en este momento en el centro, que además es un curso que todos los años tiene una acogida maravillosa. Tenemos muchísimos alumnos en ese curso, no solo del propio centro, sino que mantenemos y continuamos la experiencia de que muchas personas externas, alumnos del centro y no solo alumnos del centro, de nuestro centro asociado me refiero, puedan compartir esa experiencia de aprendizaje con los reclusos del centro penitenciario. Todos los años, la verdad es que tenemos muchísimas solicitudes para este curso y este año no es una excepción en absoluto, ¿no? Seguimos teniendo muchas peticiones, muchos matriculados externos también, dentro del límite que nos establece el centro penitenciario, por supuesto. Y creo que realmente, bueno, van a disfrutar ese curso y aprender mucho sobre la lengua, que es nuestro rasgo más importante de identidad, y cómo podemos usarla para mejorar nuestras relaciones con otros, para aprender también y para demostrar cómo somos, lo que sabemos, lo que hacemos. Contamos además con profesores especialistas además en muchas lenguas, en filología italiana, francesa, portuguesa. Contamos con una profesora que viene de la Universidad de Portugal. También tendremos referencias a inglés, por supuesto, y a todos aquellos idiomas que quieran aportar las personas que participen en ese curso. Yo creo que bueno, es un planteamiento interesante y sobre todo pretende, como siempre, ayudarles a esa posible o esperable reinserción una vez que salgan del centro, ¿no?